¿Qué es lo que tiene que cumplir para efectos de información general para la gente? ¿Qué es lo que tiene que cumplir una empresa para ser afiliada al colegio? Sí, bueno, las empresas tienen una particularidad. En el caso de los profesionales individuales, pues obviamente tienen que ser profesionales de ingeniería y arquitectura y hacen su trámite en atención al título, digamos, académico que han obtenido a nivel nacional o en el extranjero. Si es en el extranjero, pues tienen que pasar por un proceso de equivalencia, de reconocimiento de títulos que se hace con CONARE. En el caso de las empresas, obviamente una empresa puede ser conformada, los dueños de la empresa no necesariamente tienen que ser profesionales miembros del colegio, cualquier persona puede conformar una empresa, debe estar debidamente registrada en el registro nacional y cuando ellas vienen, las empresas, lo que sí están obligadas es a tener al menos un profesional miembro del colegio que es el responsable técnico de la empresa y es el que asume las responsabilidades de los trabajos que realiza esa empresa. Digo al menos uno, obviamente las empresas grandes normalmente tienen varios, ¿verdad? Y en diferentes especialidades, que son los responsables de la empresa y son los que cuando la empresa registra proyectos a su nombre, son los profesionales que quedan responsables de las actividades técnicas de esa empresa. Por eso precisamente parte de lo que nosotros necesitábamos era, digamos, en este caso, por ejemplo, insumos técnicos, que ya les dije, la ANAME no los ha facilitado, porque nosotros sí tenemos los registros de las empresas. De los proyectos, perdón, en que esas empresas han participado y quiénes eran los profesionales responsables de esas empresas en cada uno de esos proyectos en las diferentes actividades. Okay, bueno, Eso entonces nosotros lo vamos a ver, en tenemos. resumen, este soy yo, esta es mi empresa y este es el regente, digamos, el encargado, el responsable. Así es. Entonces, una empresa constructora gana una licitación pública para hacer una carretera y esos diseños también los revisa el colegio. El colegio no revisa diseño, los registra. ¿Por qué no revisa? Porque la responsabilidad del diseño es del profesional que lo firmó, que lo hizo. ¿Y qué implicaciones tiene ese registro? Que si hay un problema con ese diseño posteriormente, ahí sí, el colegio sí tiene competencia de llamar al profesional, de revisar ese diseño y decirle qué fue lo que pasó aquí, por qué usted hizo esto, por qué se equivocó con tal cosa. Y en las obras últimas que todos sabemos que han surgido discrepancias técnicas y que incluso tienen afectaciones ahí al procesos abiertos. Le estoy diciendo que en el caso de Cochinilla ya abrimos el proceso, le acabo de explicar que No, ya no, pero por entregamos ejemplo, garantías sociales, digamos, que es se que sea. Garantía Social es un proyecto que se acaba de terminar. Sí, pero Ahora es ya hay. parte de este expediente disciplinario. Claro, Hay un proceso abierto. hay un Sí, proceso hay un abierto. proceso abierto. Y digamos, y en las inconsistencias de San Carlos y todas estas carreteras también hubo procesos abiertos. En San Carlos, nosotros tenemos más de cuatro informes en diferentes momentos de todo el proceso, donde con absoluta claridad hicimos análisis, dijimos los problemas que se estaban presentando, lo planteamos a las autoridades de gobierno. Con todo detalle, toda esa información está a disposición de ustedes. Pero, a ver, digamos, el informe, yo, digamos, lo apreciaría mucho, pero más allá del informe, ¿qué pasó? O sea, que después del informe, ¿qué sigue? Después del informe sigue, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cuando son funcionarios públicos, entregamos el informe a las Pero, autoridades correspondientes. Cuando son funcionarios en el, don Olman, perdón, pero con todo el cariño y el respeto, es que ahí es donde yo creo que hay una diferencia también. Si hay un responsable de la empresa que está inscrito ante ustedes y hay un problema de diseño en una obra, aunque sea pública, claramente ahí hay un responsable directo. claro, Y entonces, y a esos profesionales hacemos tribunales de nuevo y si se comprueba la falta, lo y usted sancionamos. nos puede pasar un detalle, digamos, del histórico, porque es que Con mucho yo no gusto. tengo conocimiento, yo como ciudadano común, Con mucho gusto. yo no Vea, estoy involucrado en nosotros, esto. para que usted tenga una idea, en este momento nosotros normalmente manejamos en tribunales de honor, ¿verdad? Al mismo tiempo, más o menos aproximadamente 110, 120 expedientes sobre empresas y profesionales. De todo tamaño, empresas pequeñas, empresas grandes, que hicieron su trabajo en obra pública o que hicieron su trabajo en inversión privada. Hemos llegado a tener en algunos momentos hasta 300, 400 expedientes al mismo tiempo y muchos de esos profesionales y empresas se sancionan. Es más, normalmente cuando el colegio sanciona a una empresa, la empresa desaparece porque ya para una empresa quitarse una sanción del colegio es una cosa que no es nada fácil. Y le podamos dar todo el historial, eso, las sanciones salen publicadas en gaceta, obviamente, ¿verdad? No es que es algo secreto ni escrito, ahí está en las gacetas, y le podemos dar todo el historial de los años que usted considera hacia atrás, para que usted vea las empresas que han sido sancionadas, los profesionales que han sido sancionados, los plazos que se han establecido. Por eso le dije anteriormente que a veces no trasciende eso, no quiere decir que no lo hagamos. El marco jurídico que establece el país para el tema de consorcios, ¿usted lo conoce? Por lo menos a nivel de las responsabilidades que tienen como registro las empresas que hacen consorcios,
Cuando las empresas hacen un consorcio, lo tienen que registrar en el colegio y las empresas individuales tienen que estar registradas en el colegio de manera individual para poder ser parte del consorcio. Y usted puede referirse a la empresa española Viceber y su relación con un consorcio. Eso fue inscrito ante el En colegio. este momento no tengo aquí la información a mano, pero se las hacemos llegar con muchísimo gusto si la empresa Viceber presentó atestados, si está registrada, cómo está registrada, si no está registrada, lo que corresponda, nosotros tenemos la información. Se lo agradecería porque pareciera que ahí hubo una adjudicación a un supuesto consorcio en el que nos parece no existe un cumplimiento real de los temas, pero lo cierto es que hubo contrataciones que aquí le puedo citar o facilitar en concurso con H. Solís y que han generado una serie de dudas, de manera que a mí me gustaría mucho que los podamos verificar, le voy a pasar la información, ustedes nos la hacen llegar para Muchísimo efectos del gusto, informe. con muchísimo gusto. Quiero reiterar, no, pues no lo dije antes, pero más bien complementar, de que las obras públicas, en atención a un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, están en la obligación de ser registradas ante el colegio y de ser registrados todas las empresas y los profesionales responsables, tanto de diseño como de construcción. Es una obligación que tienen las empresas independientemente de que sean obras públicas, ¿verdad? Eso es en general, es decir, yo puedo hacer una casa y entonces el profesional me hace el trabajo y tengo que llevarlo al colegio, ¿es así? ¿Cuál Así es el es, procedimiento para efectos de información? así es, cuando usted contrata a un profesional para que le haga los planos de una casa, el profesional le hace los planos y se hace todo el trámite de registro de esos planos en el colegio. Incluso nosotros nos dejamos copia de los planos, pues es un sistema electrónico, y ahí queda registrado quién es el profesional responsable, el propietario, todos los datos, y quién es el profesional responsable, tanto del diseño como de la construcción. De hecho, si son profesionales diferentes, que eso a veces pasa, no entregamos la autorización de entrega de bitácora hasta que se registre el profesional que va a hacerse cargo de la obra. Y nosotros tenemos siempre toda la información en las obras de quiénes son los profesionales responsables de los diferentes aspectos de diseño, arquitecto, ingeniero civil, ingeniero electricista, lo que corresponda, y quiénes son los profesionales responsables también de la construcción de la obra. Toda esa información queda registrada a nivel de obra pública y a nivel de obra privada. ¿Y a usted no le parece que entonces el colegio, digamos, más bien debería ser el que fiscalice una serie de obras y que dé seguimiento a los informes de la ANAME? Vamos a ver, usted me está planteando una idea nueva. Nuestra Sí, legislación así no nos es. establece esa competencia ni nos la da, pero bueno, es algo que se puede analizar y eventualmente nosotros no tenemos por ley la competencia, la obligatoriedad de hacer fiscalización. Sí hacemos algún nivel de fiscalización en un porcentaje de las obras que se tramitan por año, pero como una más bien como una iniciativa proactiva del colegio, que vamos y revisamos las obras y damos seguimiento a una serie de proyectos, por iniciativa nuestra, pero no porque tengamos la obligatoriedad legal. Pero en el tema de los informes de la ANAME, son cosas que se pueden analizar y estudiar, y perfectamente podría ser una competencia nueva que el colegio asuma, que no está en este momento en nuestra legislación. Es que en los términos de, digamos, de estructura básica o de sentido común, uno pensaría que si ustedes son los fiscalizadores del profesional y hay una serie de dudas por un tercero, se supone que independiente, que es la ANAME, y hay señalamientos básicos, yo creo que debería de poderse hacer una intervención. Digo, en términos de que si se anuncia que en garantías sociales va a haber un problema en 5 años, y también. No necesariamente sea un tema de diseño, puede ser que se haya ejecutado mal lo que estaba diseñado y construido mal y por lo tanto entonces ahí ya es un tema de la construcción, pero ciertamente para eso es el diseño. Y efectivamente, como dijo antes el licenciado Villalta, y eso es así, nosotros sí tenemos competencia técnica para esas cosas. Ya me acordé el nombre del ingeniero que nos hizo el análisis en el caso de Vuelta Cooper Chilamate, que es el ingeniero Rafael Murillo. Él, por ejemplo, es un doctor especialista en hidrología. Entonces, cuando nosotros vemos los problemas que hay en la obra, lo llamamos a él y le decimos ayudarnos para revisar estos planos y para que nos digas qué problemas hay ahí. Y lo está haciendo un profesional de altísimo nivel con absoluta competencia en el tema. Desde ese punto de vista, yo refuerzo lo que usted está diciendo. Muchas gracias. Ya se me agotó el tiempo, diputado.